Hola, yo soy Aldo y les doy la bienvenida desde La Central. El día de hoy vamos a tener a una banda que nos presenta melodías con mucha energía y también con mucho, mucho amor. En un momento más van a ver de quién se trata. Pero antes les adelanto que en la sección de Explora nos fuimos a dar la vuelta al Museo de Arte Moderno para conocer la exposición Duelo de Francisco Toledo. Vamos a ver qué onda con Sensodanza y también tendremos un episodio de estreno de Fest Jumpers. Y pues bueno, aquí están con nosotros los chicos de Big Big Love. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, chicos, pues... Mucho gusto volverlos a ver después de ya un rato, ¿no? La primera vez que los topamos fue ahí, me parece, en agosto 2013, más o menos. 2013, sí. Que fueron ustedes a nuestra casa y estuvieron. Exactamente, estaban ahí en la colaboración de Mercado Negro, fueron la banda del mes. Y exacto. Pues bueno, ahora los vemos acá. Pues con grandes noticias, porque este año van a estar en el Vive Latino. ¿Cómo se sienten, chicos? Emocionados. Sí, increíble. ¿Se lo esperaban? ¿Les cayó de sorpresa? Pues sí, nos cayó de sorpresa, pero pues... Creo que es como la mejor sorpresa que te pueden dar. Cuando empiezas una banda, lo más quieres, bueno, en México es como tocar en el Vive y pues eso ya lo conseguimos y eso está increíble. Muy bien, y van a venir, me imagino, muchas cosas, porque además el año pasado estuvieron bien, bien activos, estuvieron haciendo un montón de cosas, de las cuales vamos a estar platicando también, y pues creo que se lo merecen, chicos. La verdad muchas es gracias. Que, pues muchas felicidades y pues vamos gracias, a ver qué onda. Claro. Bueno, pues chicos, para ir calentando motores, ¿les parece si nos vamos con una rola que vamos a escuchar de Big Big Love? Va, pues esta es una rola que viene en nuestro primer EP, es una rola viejita, pero pues estamos muy felices de tocarla aquí, es Graveyard, y... Para ustedes, desde la Central 11, RBL. Buenísimo. Pues bueno, vamos a escuchar Graveyard. Ellos son Big Big Love y volvemos en un momento más para seguir platicando con ellos. Thank you.
Continuamos en Central 11 con nuestros invitados de este fin de semana, Big Big Love. Chicos, pues antes de que le entremos a platicar de este proyecto y de todo lo que anduvieron haciendo el año pasado y lo que van a hacer este año, yo les quisiera preguntar, ¿alguna vez se han salido de su casa, ya sea a estudiar, a chambear, han vivido lejos de sus padres? ¿Cómo está la cosa? Viajes largos. ¿Viajes largos? Pues, pues más bien hemos hecho viajes largos, pero ninguno en realidad se ha atrevido a salirse todavía de su casa, porque estamos muy clavados haciendo música. Claro, pues sí, ¿no? Y además tiene sus ventajas. Digo, es bien cierto que la independencia está chida, pero pues también es pesado de repente, ¿no? Sí, preocuparte claro, por pagar las cuentas. Sí. Si quieres hacer música, sí, tienes que estar preparado. Sí. Hay que chambearle duro, pero pues sí se puede. Y pues igual, ¿les gustaría hacerlo eventualmente? Sí. Digo, eventualmente me imagino que sí. Pero digo, ¿pronto quizás? Pues sí nos gustaría. Y pues lo más cercano que hemos estado de eso ha sido como viajes largos o cosas así. Y pues no sé, a mí sí me gusta en lo personal como estar lejos de mi casa. Y más si es en un viaje. Sí, pues sí, conoces unos lugares. Y bueno, ahorita con la música me imagino que también giras y todo eso. Sí, pues está bueno. Exacto. Eso va a estar muy chido. Bueno, pues vamos a seguir conociendo más acerca de estos muchachos, pero primero vamos a ver qué opina la banda en Contenido Neto. Regresamos con Big Big Love. Hoy para Contenido Neto nos jalamos al kiosco Morisco y le preguntamos a los chicos si alguna vez han vivido lejos de la casa de sus padres. Vamos a ver qué contestaron. Como un mes me fui, bueno, anduve de vacaciones. Me fui primero dos semanas a Chicago y pues mi tío me dejó su casa solo así. Y pues sí, fue así como que me saqué de onda porque pues yo tenía que cocinar y así. Ya cuando llegaba él, pues ya luego salíamos a lugares. Y luego me fui otro mes a Acapulco con un amigo, y pues sí, no estaba ni su mamá ni nada, teníamos la casa solos, entonces pues andábamos ahí en la loquera, toda la onda. Y no, hasta la fecha no he vivido sola, la verdad es que creo que eso es un paso muy grande y no me gustaría, todavía no. No, nunca he vivido sola o lejos de mis papás. Me la pasé esa vez que fuimos a Pachuca con mis amigos, me la pasé sin mamá, sin nada, y pues fue un poco feo, puesto que se sufrió un poco por hambre. No, nunca he vivido lejos de casa de mis papás, siempre he estado con ellos. No, nunca he vivido lejos de mis papás. No, tal vez sí, estaría chido, pero por algún momento sí, Alan, sí. No he vivido sola y pues tal vez sí, tal vez no. Nunca he vivido así fuera de la casa de mis padres, pero sí me gustaría, y porque así sería una experiencia importante. Pues sí, viví una semana completa en la Sierra de Querétaro y pues no fue nada cómodo porque estuve enfermo toda la semana y aparte traía un esguince y nos traían moviendo de un lado a otro. Continuamos desde la central con Big Big Love y ahora sí, muchachos, pues bueno, vamos a platicar acerca de ustedes. Ya habíamos visto en la sección que teníamos antes de Mercado Negro que pues ustedes dos son hermanos, Santiago, sí, y también Patsy. Exacto. Y pues ustedes son cuates también, ¿no? ¿Quién conoció primero a quién? ¿Cómo estuvo ese rollo? ¿De dónde se topan? Los primeros que se conocieron fueron Santiago y Patsy. Ah, bueno, sí. Encontrado. ¿Qué se dijeron cuando se conocieron? ¿Vamos a tocar o qué? No, pues, todavía no sabía hablar. Sí. Pero ya. Entonces no pude decir nada. Pero luego ya, pues ya se hizo mi hermano. Pero la música siempre estuvo ahí, ¿o? Sí. ¿Desde morrillo sabían que querían hacer música? Sí, siempre he estado. Y luego a Gerardo yo lo conocí, que será desde preprimaria. Ajá, sí, a los 6 años o 5. Y desde entonces hemos sido como, pues ha sido como mi otro hermano y como de Santiago. Y luego pues yo conocí al Marco en la escuela y pues ajá, ahí nos conocimos porque nos gustaba como música en común. Y de ahí ya un día nos juntamos a tocar y salieron cosas bien chidas y lo jalamos a la BBL. Exacto. Buenísimo. Y fue una gran idea. Genial.
Que eso luego es bien difícil. En algunas entrevistas en internet que uno encuentra sobre ustedes, dicen que pues ha sido bien complicado de repente llegar a esta alineación porque pues mucha gente entra, mucha gente quiere como estar en una banda, pero sí. El rollo no es estar, sino pues, comprometerse y además seguirle, ¿no? Que no siempre hay éxito, no siempre es fácil. Sí, a veces es cansado, llegas de la escuela, tienes cosas que hacer y todavía hay que llegar a ensayar. Bueno. Entonces han batallado mucho con eso, ¿no? Sí, pues es justo la gente que no se ha querido como comprometer a, pues a lo que es esto, que no nada más es tocar una banda, es como un proyecto de vida y tienes que estar metido al 100 para hacer esto. Y pues por suerte ahorita nosotros cuatro como que encontramos el equilibrio perfecto para poder hacer lo que más nos gusta y somos muy felices. Y además están hablando de un proyecto de vida, o sea que sí quieren como Big Big Love para un montón de rato. Ojalá. Sí, claro. Sí. Buenísimo, buenísimo. Pues bueno, este año van a estar tocando en el Vive Latino, vamos a estar platicando de eso en un momento más. Chicos, ¿qué vamos a escuchar? Vámonos con una rolita. Esta rola es una nueva. Genial, aquí en Central. En el nuevo disco, se llama Boxer. Perfecto. Estoy muy feliz de tocarla. Pues ahí está. Disfruten. Para que la disfruten allá en casa, esto es Boxer y ellos son Big Big Love.
Seguimos en Central 11 con Big Big Love. Chicos, pues bueno, platiquemos acerca de los materiales. Sacaron el EP homónimo hace ya un rato. Después hubo dos temas por ahí un poco aislados. Platíquenos, ¿por qué se habían tardado tanto en sacar un nuevo material? Ya por aquí están anunciando Friendship, lo que va a ser su próximo álbum. Y aún así, estuvieron bien presentes en un montón de escenarios. ¿Ha sido complicado estar como sacando una rola y de repente seguir amarrando toquines? Pues, ¿cómo lo vivieron? Son muchas cosas, según yo. En principio, porque cuando sacamos esos dos sencillos, ya teníamos planeado como hacer el disco, pero tuvimos tantas tocadas que no teníamos tiempo de sentarnos a componer y así. Y también porque igual fue como un momento de transición para nosotros, que fue cuando yo entré a la banda y se habían salido dos integrantes de la banda, entonces como que nos estábamos así conociendo. Hicimos esas dos primeras canciones que fue como el siguiente paso en la música de la banda. Y ahora que ya pasó el tiempo y ya hicimos todo el disco, agarró un camino distinto. Y por eso fue como que fuimos creciendo y conociéndonos más musicalmente. Digamos que tenía como que cuajar un poco más la banda para que se dieran más Y no fue como que nada planeado, según yo, como que se fue dando natural. Y como que ya queríamos sacar el disco, pero por algo no podíamos. Y queríamos grabarlo chido y no teníamos como los recursos para grabarlo. Pero como que eso, según yo, fue para bien. Hablemos acerca de los detalles, quizás estos muchachos que están muy callados de este lado. ¿Qué sienten que ha evolucionado o qué vamos a poder encontrar de evolución en Friendship en cuanto al sonido de Big Big Love? ¿Se clavaron en algo, quizás en algún sonido, en las texturas? Sí, no sé. Pues yo creo que todos evolucionamos independientemente como músicos. Y pues del EP al nuevo disco sí es completamente diferente. Sí, no al 100%, al 90 sí. O algo así. ¿Pues cuántos años tenían en el EP? Yo tenía 14 años cuando grabé el EP. Sí, yo 15. Y pues sí, crecimos musicalmente bastante. Sí, pues es una evolución no solamente física, sino también en la música que hacen, chicos. Pues hablando de eso, vamos con el primer sencillo que sacaron de este nuevo disco. Perfecto. Se trata de Tibias, donde pues ya podemos escuchar un poco acerca de esta evolución. Platíquenos, ¿qué onda con Tibias? ¿De qué habla para quien todavía no los haya escuchado? Pues Tibias es el primer sencillo de lo que va a ser nuestro disco Friendship. La letra es como medio un collage de ideas de cuando te sientes como decepcionado por tus amigos o por la gente que te rodea. Pero pues la verdad, hemos estado muy felices con la respuesta que ha tenido esta canción. Y pues nada, aquí la tienen en vivo. Genial, pues para todos ustedes, Tibias con Big Big Love. Volvemos aquí desde la central. We'll be right back.
Continuamos en Central 11 con Big Big Love. Muchachos, ha llegado el momento de que leamos algunas de las preguntas que les dejaron de la banda para la banda. Venga. Así que pues a ver, vamos a ver qué les escriben. Tenemos primero a Jair Linares. Dice, ¿cómo llegaron al sonido que tiene la banda? Hablando precisamente de la evolución, que era lo que estábamos platicando en el bloque anterior. ¿Cómo llegaron? Pues llameando y tocando mucho y comprándonos equipo nuevo y sacándole sonido. Y nada, escuchando mucha música. Creo que lo importante es clavarte en lo que, así, si un día te compras un pedal o un sintetizador o un disco nuevo, clavarte en los sonidos que puede hacer eso y integrarlos a lo que haces. Se da solito, así, cuando quieres hacer música, pues haces con la música que te gusta y así nada más. Creo que es la única razón, por lo menos para mí. Muy bien, a ver, la siguiente. Esta es de Eric Márquez y pregunta, ¿por qué no se animan a cantar en español? Sí nos animaríamos, pero igual no en Big Big Love. Es como parte de la identidad, digamos, de Big Big Love. Sí, exacto. Sí, eso es como... Así se hizo y así se va a hacer. Y pues ya luego tal vez haremos otros proyectos donde cantaremos en español o en cualquier otro idioma. Muy bien. Exacto. ¿Hablan otro idioma aparte de inglés? No, inventamos buenas palabras. ¿Ah, sí? Ah, bueno. ¿Alguna que se les venga ahorita a la mente? Pues él es el rey, el Patsy es el rey. Sabes, tú sabes un poco de finlandés. ¿Finlandés? Ah, sé un poco de finlandés. Sé cómo se dice... Rol de canela. Rol de canela. ¿Cómo se dice rol de canela en Suomi? En Suomi. Corva Pusti. Pues suena el nombre de una canción, ¿eh? Está chido. Muy es bien. Corva Pusti. Corva Pusti para todos ustedes. A ver, la siguiente es de Hadrit Nukutaku. Y nombre. Pregunta, está chido, ¿no? Sí. ¿Con qué músico, aunque ya no sea posible, les gustaría hacer una colaboración? O sea, también muertitos. Pues con muchos, pero según yo sería como... con Kevin Parker o Tame Impala, estaría muy chido. Con Flea. Tom York. Tom York. Sí, pues con alguno de ellos, la verdad. Con el que se deje. Sí, con el que se deje. Con Britney Spears. Con Britney estaría muy chido. Oye, pues estaría con interesante, Prince, ¿eh? Con Prince. Con Prince. ¿Prince todavía hace música ahorita? Sí. ¿No? Sí, todavía de repente hace cosillas. Y toca la batería increíble. Muy bien. Pues bueno, chicos, estas son las preguntas. Compartan sus redes sociales para que les escriban, conozcan más acerca del proyecto. Por favor, son suyos. Ah, bueno, nuestro Twitter es @bigbiglove_, Facebook bigbiglove, Instagram wearebigbiglove. Y pues nos pueden encontrar en iTunes, Spotify, donde quieran. Pues bueno, ahí están las redes sociales. Vamos a seguir platicando con Big Big Love. Están viendo Central 11. Volvemos en un momento. Continuamos en Central 11 con la BBL. Y pues bueno, muchachos, aprovechando que están aquí, a mí me gustaría que nos tomáramos un poco el tiempo. Normalmente cuando nos visitan los músicos, pues hablamos acerca de sus proyectos, etcétera, etcétera. Pero el año pasado ustedes estuvieron participando en un festival que creo que vale la pena mencionar, junto con otras bandas, O Tortuga, los Hawaiian Gremlins, Minor Shadows, me parece que también estuvieron ahí. Se trata de Yeser y Yes. Y creo que vale mucho la pena que platiquemos acerca de eso, porque pocas veces la música independiente tiene este giro. Yeser y Yes, ustedes no me dejarán mentir, se trata de un pequeño festival, un esfuerzo con causa para ayudar a, me imagino es una amiga suya, sí, a Erika Aguirre, que fue diagnosticada con lupus y pues eso le ocasionó un problema en los riñones y pues... por eso requería atención médica, que pues, es bastante costosa. Y pues organizaron con otras bandas, también con algunos medios de comunicación para organizar este festival. Pues bueno, platíquenos, ¿cómo se relacionan ustedes con esta causa? Y pues, ¿cómo se les ocurrió juntarse con otros cuates de la escena? Sí, pues, como dices, Erika es una muy buena amiga nuestra, sobre todo de mí y de Marco. Y pues nace como, el Yeser y Yes nace como de la idea de pues, aprovechar que todas las bandas de la escena que hay ahorita pues, somos amigas y pues, armar un evento en donde todo el dinero que saliera fuera destinado a la recuperación de Erika y a su trasplante de riñón. Pues bueno, ya se demostró que pues, sí se puede y que también a través de la música se puede de repente pues, hacer este tipo de acciones. Sí, fue un súper logro. Así, fuera de que éramos un equipo muy chido, o sea, que nos juntamos amigos que trabajan muy bien y que le echan muchas ganas y que creen mucho en los principios que los están motivando a hacer eso. Al final, cuando vimos el resultado, que había tanta gente y que las bandas estaban felices y así, pues
sentimos increíble, ha sido de nuestros logros más grandes. Está genial porque pues sí, hacen honor al nombre de la banda, ¿no? Exacto, sí, es un real big, big love. Y pues bueno, pasando ya a otros temas también, pues estuvieron también bien activos, estuvieron también en la Corona Capital Week, sí, con grandes agrupaciones, entre ellos Sotomayor también. En fin, grandes bandas. ¿A qué le atribuyen el éxito de Big Big Love? Porque el año pasado les estuvo yendo muy bien y este año seguramente les va a ir todavía mejor después del Vive Latino. ¿A qué creen que sea como la clave de todo esto? Pues creo que es echarle todas las ganas que tengas tocando en vivo. La dedicación. Dejarlo todo ahí. Por eso que le pongo. Creo que es eso, como la entrega que tienes y creer de lleno en esto, así no a medias. No de, ay, pues sí trabajo, pero tengo ahí mi banda o algo así. No, esto es así, yo solo tengo mi banda y es lo único que quiero hacer y tocar por todos lados. Y eso es lo que más nos gusta. La unión entre los cuatro también es importante. Muy importante. Porque también es lo que tienes que transmitir en vivo, lo que nosotros transmitimos. Pues tiene que haber química, ¿no? Pues es que es eso. Sí, sí, tienen que creerse ustedes primero también para querer al público, etcétera, etcétera. Sí, exacto. Pues chicos, muchas felicidades pues por todos los logros. Y pues gracias, también Aldo. Qué chido que de verdad, no solamente como músicos, sino también como seres humanos, de repente pues surjan estas ideas y pues que ayuden. Gracias. Que ayuden, gracias, en verdad. Gracias. Genial. Sí, neta, gracias. Muchas gracias. Admiración a ustedes y también a las otras bandas que estuvieron participando. Pues bueno, a todos. Saludos a todos los demás. Saludos. Bueno, vamos con una canción más. Sí. Vámonos con Iva o Eva. ¿Cómo está esto? Esta es nuestra canción favorita del nuevo disco. Ah, muy bien. Es así, es como la más experimental y la que más nos gusta. Es muy difícil de tocar para mí. Sí, es muy difícil de tocar para en vivo. Vamos pero a ver, nos encanta. Sí, exacto. Genial. Pues bueno, para todos ustedes, esto es Iva, ellos son Big Big Love. Regresamos. Blaming each other, time is kind of sad.
Continuamos en Central 11 con Big Big Love y pues muchachos, ya estamos en el bloque de despedida de esta entrevista. Pero por favor, antes de que pues nos toquen una última canción y todo esto, inviten a la gente a que esté pendiente de todo lo que va a estar pasando con Big Big Love o la BBL este año. Pues viene nuevo disco, exacto, que ya se está cocinando, ya está a punto de salir. Ya, nada. Pues bueno, invítenos por favor a que lo sigan. Bien, breve. Pues sí, los invitamos a que estén pendientes de lo que estamos haciendo. La verdad es que todo lo hacemos con mucho amor y todo el esfuerzo que tenemos y creemos que pues nada, que está increíble que estén con nosotros en esto y siempre que necesiten algo escríbanos y ahí vamos a estar. Excelente. Pues bueno chicos, pues antes de que vayamos a la siguiente canción, los quiero felicitar una vez más, neta. Gracias, Aldo. Qué bueno que les está yendo bien, se lo merecen y pues a seguir chambeando ahí, vamos a seguir escuchando Big Big Love el resto del año y pues todo el éxito del mundo, muchachos. Gracias por invitarnos, estuvo muy chido. Genial. Estamos muy bien. Perfecto. Pues bueno, ahora vamos con una última canción. Vamos a escuchar Winning. Platíquenos acerca de esta rola. ¿Qué onda con Winning? Esa rolita la hicimos en una semana, encerrados en mi cuarto. Sí. Sí, salió muy rápido, aunque nos costó trabajo y... Pues sí, es de esas rolas que le acabas y dices, luego lo oyes y dices, ¿cómo hicimos eso? O sea, como que intentas llegar, o sea, seguir los pasos que seguiste ahí para llegar al mismo resultado y no, fue como algo que salió... Y es como la otra parte de Big Big Love, creo que, o sea, como que la parte, siempre va a estar como la parte así linda y de chavitos ingenuos y felices, y esta parte es, no sé, como... Más dark. Sí, o más dark. Más densa. Es poderosa. Es como cuando entras en estado avatar, una cosa así. Exacto, ¿no? Exacto. Y de repente salen cosas que no sabes ni cómo las hiciste. Exacto. Sí, sí. Pero pues sí, esto es Winning. Es así una de las rolas que más nos gusta de tocar en vivo, por mucho. Pues ahí está. Los dejamos entonces con Big Big Love. Están viendo Central 11, chicos. Nuevamente, muchas gracias. Y mi Aldo. Gracias, Aldo. Gracias, venga. Central 11. Y vamos a escuchar esto.
Seguimos en Central 11. A continuación vamos a ver qué onda con la Sensodanza y después viene un episodio de estreno de Fest Jumper. Se quedan en Central 11. Ya estamos de vuelta para leer algunos de sus comentarios de redes sociales y en esta ocasión son de nuestra cuenta de Twitter, @central11, así que vamos a ver qué nos escribieron. Tenemos primero a @hilograu, dice: super chido ver a Casa Verde Colectivo en la programación de Central 11, felicidades. Ah, pues qué bueno que te guste y pues bueno, si quieren ver alguna banda en específico, recuerden que de vez en cuando también nos pueden escribir en las redes sociales y pedirnos algunos videos. Tenemos un comentario más, este es de @elmorris15, dice: estaría chido que esté en Emco la Golden Ganga Central 11. Eso habrá que verlo. Recuerden que aún tenemos algunos episodios por estrenar de los especiales musicales de Central 11. Así que estén muy pendientes y por ahí tenemos algunas sorpresas. Aguanten, aguanten un poquito más. Bueno, pues hasta aquí sus comentarios. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. También le agradecemos un montón a los chicos de Big Big Love por venir a cotorrar con nosotros y también compartirnos algo de su música. Pues bien, yo me despido porque el fin de semana se pasa mejor con música. Préndela lo bueno con Central 11.